Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Aquí exploraremos el poder transformador del saber y la cultura en Iberoamérica. Acompáñenos en esta travesía respaldada por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. El cambio climático está transformando las estaciones y su impacto es evidente en fenómenos como la alteración de patrones de floración y migración de especies. Estos cambios afectan procesos vitales como la polinización y la seguridad alimentaria, por mencionar algunas de las consecuencias que la actividad humana acarrea consigo. ¿Qué estamos haciendo para que las estaciones del año ya no sean las mismas que antes? El cambio climático está presente y año con año se intensifica. La Organización Meteorológica Mundial declaró que del 2023 al 2027 será el periodo más caluroso registrado en la historia, alcanzando temperaturas muy altas, siendo el año 2023 el inicio de este lustro que nos espera con altos índices de calor y otros por vivir a consecuencia de distintos fenómenos climáticos. Observamos efectos del cambio climático en particular cuando vemos los eventos extremos, ya sea precipitaciones extremas, sequías, olas de calor, por ejemplo, esos fenómenos que son extremos y que causan tanto impacto en la sociedad, son fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y aunque el calor en México este año ha registrado temperaturas inusuales, en 1998 se registró la más alta de la historia en la Ciudad de México, alcanzando 33 grados Celsius, y en 1966 se alcanzó la más alta en el país con 58.5 grados Celsius en Sonora. Hay estudios que muestran que no necesariamente para nuestra región específica, pero que el tiempo de retorno, que era una vez cada 1000 años, ahora es una vez cada 50 años, ¿no? De ciertos eventos en algunas zonas del planeta que se han estudiado. Entonces, eso es claro que se puede atribuir ese cambio en la frecuencia al calentamiento global. El verano de este año comenzó el 21 de junio en México. Regularmente en esta estación ocurren fenómenos climáticos a los que los mismos habitantes ya están acostumbrados. Días más largos y calurosos, temporada de lluvias por la presencia de huracanes y la llegada de la canícula en algunos estados del país, caracterizada por ser una sequía que dura aproximadamente 40 días y concluye en agosto. El cambio climático o el calentamiento global en este caso, pues sí está ocasionando que, por ejemplo, el verano de este año sea más caliente que hace unas décadas. Pero aquí, en este año en particular, hay que enfatizar que hay otros fenómenos que están afectando lo que estamos observando en estos días, semanas y meses. Un fenómeno climático también, pero a una escala menor, que es el fenómeno del niño y la niña, en este caso, la fase El Niño. Este fenómeno se caracteriza por una variación en una región del Océano Pacífico que se calienta más y causa alteraciones en la atmósfera, provocando sequías e incendios forestales o fuertes lluvias, con grandes consecuencias al año siguiente. En este caso, para el 2024, se prevén temperaturas más altas a nivel mundial. El descubrimiento de restos funerarios de culturas preincaicas en Perú podría revelar el impacto del fenómeno del niño en la mortalidad infantil. A continuación, les presentamos la historia. Fortuito hallazgo de tumbas prehispánicas en Perú. Una cuadrilla de obreros que excavaba en una calle de Lima para atender tuberías de gas encontró accidentalmente 8 fardos funerarios, 6 de ellos de niños. Tiene una antigüedad entre 1000 a 800 años, estamos hablando de los inicios del periodo intermedio tardío, es decir, es pre-inca, y tiene relación con las sociedades Ichma. Las tumbas pertenecen a un gran cementerio prehispánico y fueron descubiertas mientras los trabajadores de la empresa de distribución de gas Cálida removían tierra de una calle en el distrito de Caraballo, en el norte de la capital peruana. Los fardos funerarios que fueron hallados junto a vasijas de cerámica y una espada de madera
pertenecen a las culturas preincaicas Ichma y Chancay, que ocuparon gran parte de los valles de Lima entre los siglos XI y XV. Según los investigadores, el fenómeno climático El Niño pudo haber influido en la muerte de los menores, cuyas edades fluctúan entre 2 meses y 3 años. Probablemente un fenómeno del niño, escasez, falta de lluvia, han provocado escasez de alimentos y es probable que se esté dando esta mortandad elevada en infantes, ¿no? En Perú, las empresas de servicios públicos deben contratar arqueólogos cuando realizan trabajos de perforación de suelos, ante la posibilidad de hallar restos arqueológicos. En Lima hay más de 500 sitios arqueológicos, entre los que destacan decenas de huacas, o cementerios construidos por los antiguos pobladores, principalmente con adobe. La Antártida es un lugar único en nuestro planeta, constituyéndose como el laboratorio natural más grande del mundo y un testigo clave de los impactos humanos en el medio ambiente. Este continente se destaca por ser el más frío, el más seco y más ventoso, además de ser el desierto más extenso del mundo. Descubramos a continuación por qué la Antártida es tan importante. La ficción que se describe en la actualidad sobre el futuro de la humanidad nos muestra dos escenarios probables. Uno donde reina el caos, donde la necesidad lleva a las personas a reaccionar desde lo más primitivo de sus instintos para sobrevivir, en un planeta destruido por la mano del hombre, en donde el acceso a los recursos básicos como el aire y el agua limpia es limitado. Y la belleza natural fue aniquilada por mal uso de los recursos. El otro escenario es un mundo donde ciencia, tecnología, voluntad ciudadana y acción política se unen para detener la crisis climática, se opera de una forma sustentable y se desarrollan políticas mundiales para lograr una convivencia pacífica y respetuosa con el entorno y con todo lo que habita en el planeta. Este último escenario es la Antártida. La Antártida alberga muchos misterios invaluables y soluciones a los desafíos del siglo XXI. A través de sus organismos extremófilos podemos apreciar la extraordinaria adaptación a la vida. En sus hielos perpetuos se encuentra la historia atmosférica de la Tierra. Es como una máquina del tiempo. El significado de lo imposible lo encontramos en sus volcanes o lagos líquidos que están bajo capas de hielo que miden kilómetros. Ella, la Antártida, es lo más brutal en bajas temperaturas y velocidad eólica en todo el planeta. Además, excepcional relación con todos los océanos la hace en el corazón del mundo. Sin duda, su situación jurídica es única en la historia, donde sin bandera, soberanía o moneda, se ha convertido en el último lugar de la Tierra donde la paz y la ciencia reinan por medio del Tratado Antártico. Esto y mucho más hace pertinente a este continente digno de ser preservado y presentado a todo el mundo. Los drones, con su capacidad para volar en condiciones adversas, han revolucionado la lucha contra los incendios forestales. Estos dispositivos brindan una perspectiva única desde el aire y posibilitan la detección temprana de fuegos mediante el uso de la inteligencia artificial. Un dron dotado de inteligencia artificial que vuela buscando cualquier indicio de incendio. Está equipado con tecnología desarrollada por la startup danesa Roboto y diseñado para rastrear y monitorear incendios forestales en tiempo real. Sus creadores aseguran que con él puede ganarse mucho tiempo. Typically, when firefighters come out to a wildfire, they rely on 12 old fire maps, or even in worst cases, 24-hour-old fire maps. And that means that whenever they come out to an operation, they need to get an overview of the situation, which is then putting behind the actual combating of the fire. And so in the very early stages of a wildfire, those first moments are critical in making sure the wildfire is not running out of control. With our technology, they can get an instant overview of where the fire is, how large it is, where it's most intense, and then allocate their resources.
La tecnología se creó en 2018 cuando los fundadores de la startup presenciaron los incendios en Grecia, Suecia y California. El dron está equipado con una cámara térmica que envía datos a una unidad de procesamiento con inteligencia artificial. También puede utilizarse para vigilar la fauna y para operaciones de rescate. Los gasoductos son esenciales en la cadena de suministro de gas natural, garantizando un transporte eficiente y seguro de este recurso vital a través de largas distancias. Su principal ventaja es la eficiencia, facilitando que el gas llegue a los consumidores de manera rápida y efectiva y al mismo tiempo minimizando el impacto ambiental. A continuación, exploraremos con mayor detalle cómo operan estas instalaciones. Un gasoducto es una tubería de acero que transporta gas natural y generalmente opera en una red. Con un diámetro que puede oscilar entre 10 centímetros y 1.2 metros, los tubos están protegidos contra la corrosión por un recubrimiento de tres capas y por un sistema de protección catódica, técnica que consiste en hacer pasar corriente eléctrica a través del acero. Los gasoductos suelen estar enterrados a una profundidad de aproximadamente un metro. En las zonas desérticas, se colocan en el suelo. Cuando están bajo el agua, los gasoductos se tienden directamente sobre el fondo del mar, excepto cerca de la costa, donde se entierran en una zanja para protegerlos de las actividades humanas y las corrientes marinas. El gas se bombea a la tubería desde un sitio de almacenamiento o directamente desde un yacimiento. Circulando en forma gaseosa a una presión de entre 6 y 100 bar, el gas puede alcanzar velocidades de 20 km por hora. Esta circulación conduce a una disminución gradual de la presión que se compensa con estaciones de compresión instaladas cada 150 km a lo largo del gasoducto. La escritura fantasma o el ghostwriting es una práctica común en la que una persona redacta textos que serán atribuidos a otra persona. En la era de la inteligencia artificial, esta práctica ha evolucionado con el uso de las herramientas como los chatbots. La pregunta que surge es si esta tecnología se convertirá en una herramienta para potenciar el trabajo humano o si, por el contrario, será el sustituto del mismo. La oficina de Tony está en su propia casa, trabaja como escritor fantasma para estudiantes en universidades extranjeras. Aunque es un sector rentable, lo ha llevado bastante en secreto porque es una profesión que se considera en gran medida fraudulenta. Tony asegura haber escrito más de 700 trabajos en los últimos 2 años. Actualmente, la revolucionaria inteligencia artificial y su capacidad de generar textos está afectando a su negocio. Todo cambió rápidamente desde la llegada de ChatGPT. Antes contábamos con una cierta cantidad de trabajo remunerado a una semana e incluso a un mes vista, pero todos esos proyectos se esfumaron. ChatGPT ha supuesto la caída definitiva de la elaboración de textos por seres humanos. Muchos de los colegas del sector de Tony se han quedado sin trabajo. Con la llegada de la inteligencia artificial, mucha gente vio peligrar su trabajo porque durante un periodo de unos 3 meses no veían ingresos, así que decidieron tirar la toalla. Este nuevo avance ha cambiado el concepto que se tiene sobre la creación de contenidos, no solo en sectores como el de Tony. Algunos expertos en tecnología afirman que en lugar de verla como una amenaza, la gente debería adaptarse ante las nuevas oportunidades que ofrece. Tenemos que aceptar que el futuro pasa por la inteligencia artificial. Está claro el impacto que va a tener en muchos puestos de trabajo, pero también es verdad que tenemos que ver ahora dónde somos mejores que ellas. Con ello, aumentemos nuestras capacidades para identificar dónde las máquinas no dan más de sí y centrémonos en eso como oportunidad. Tony asegura que la inteligencia artificial es un camino nuevo para explorar y debería hacerlo para muchas personas en diferentes sectores. La inteligencia artificial supone una llamada de atención. De un día para otro dejas de ganarte la vida como lo hacías para pasar a un futuro incierto. Hay que ser versátil y sobre todo estar informado para saber hasta dónde puedes llegar. Ahora más que nunca los seres humanos tenemos que superar nuestros límites.
Para Tony Humphrey está claro que la inteligencia artificial es ya parte del futuro. Pero la pregunta es, ¿puede esta nueva y en gran medida también temida tecnología servir para crear nuevos empleos? Hagamos un recorrido al pasado. El centro Takalik Abaj, situado en Guatemala, es un testimonio viviente de la rica historia mesoamericana. En él destacan características que amalgaman la cultura olmeca con la maya. Vamos a conocerlo. Nuevo parque arqueológico en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se trata del centro Takalik Abaj de Guatemala, símbolo de la transición de la cultura olmeca a la maya en México y Centroamérica. El parque está ubicado unos 200 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala. El sitio abarca 650 hectáreas en las faldas de una cadena volcánica, donde existen 356 monumentos, de los cuales más de un centenar tienen seis formas distintas de escritura. Takalik Abaj fue una ciudad comercial cosmopolita habitada en principio por olmecas entre 1500 a.C. al 100 d.C. y luego por mayas en el período preclásico medio. Los olmecas, que regularmente eran nómades, desaparecieron, pero los mayas continuaron desarrollando su cultura en zonas de Guatemala, el sur de México, El Salvador, Honduras y Belice. El nombre original de la ciudad es un misterio, pero fue bautizada en 1965 como Takalik Abaj, que en idioma maya quiché significa piedra parada. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los eventos literarios más destacados del mundo, está lista para abrir sus puertas en su edición 2023. Este año cuenta con un invitado de honor de renombre, la Unión Europea. La elección pone de relieve la riqueza y diversidad de la cultura europea y promete una experiencia literaria única. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara no solo es actualmente el segundo encuentro literario más importante en el planeta y la más grande en Iberoamérica, sino que, además, es única en su tipo, ya que, a diferencia de la mayoría de las ferias de libros, la FIL ofrece un libre acceso para todo el público en general, y sus alcances van mucho más allá del mundo de las letras, posicionándose con orgullo como un festival cultural, una ventana hoy en día imprescindible para la promoción de la lectura, el arte, el pensamiento y la ciencia en México. Durante las últimas tres décadas, la FIL se ha afianzado también como ejemplo de la capacidad que tiene la Universidad de Guadalajara para implementar proyectos de largo alcance, con una programación que resulta invaluable para que estudiantes, académicos, universitarios y todos los sectores sociales reflexionen en torno a temas de vanguardia y las problemáticas actuales en diferentes disciplinas y agendas de los movimientos culturales, sociales, tecnológicos e ideológicos. En este 2023, la FIL llega a su edición 37 con más de 3.000 actividades, así como la participación de 600 escritores de todo el mundo y una novedad muy especial. Aunque cada año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ofrece un espacio preponderante al invitado de honor, que suele ser un país o región, en esta ocasión será todo un conjunto de naciones, ya que la invitada de honor es la Unión Europea. Veremos orgullosamente representados los 27 estados miembros de esta comunidad y más de 70 escritores, quienes difundirán los principios de la Unión Europea, basados en el respeto por los derechos humanos, la diversidad, el reconocimiento de todos los sectores sociales, la democracia, así como la celebración de la cultura. Mesas de diálogo, debates, más de 630 presentaciones de libros en 33 lenguas distintas, además de espectáculos musicales y escénicos, muestras de cine y gastronomía, exposiciones de artes visuales. Es lo que tapatíos y visitantes podrán encontrar del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2023 en las instalaciones de la Expo Guadalajara, donde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nuestra querida FIL, le abre las puertas a todas y a todos. Mafalda, la icónica niña creada por Kino, se ha convertido en un símbolo internacional que trasciende fronteras y fomenta el intercambio cultural.
Esto se evidencia en las diversas esculturas que la representan, las cuales actúan como un nexo estableciendo lazos de amistad y comprensión entre distintas sociedades. Turistas peruanos y extranjeros observan encantados y con mucho interés la nueva escultura de Mafalda, que el pasado 21 de septiembre se convirtió en la octava de su tipo instalada en el mundo, con lugar en el distrito de Barranco, en el sur de Lima. Hecha en resina epoxi reforzada, con 80 centímetros de alto y 40 de diámetro, la estatua del icónico personaje creado por el humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino, capta la atención de quienes transitan por el paseo Roque Sáenz Peña de la mencionada localidad. Bueno, es una escultura de una niña que está sentada en una banca con una gran sonrisa que nos da una ternura y da ese sentimiento de amistad, de solidaridad, de amor que tanto necesitamos en estos momentos. La pequeña estatua, creada por el artista argentino Pablo Irigang y que ha sido puesta con la vista fija al Océano Pacífico, fue donada al distrito por la Embajada de Argentina en la capital peruana, lo que demuestra igualmente que no hay fronteras, reiteró la autoridad local. Genera relaciones internacionales hermosas de intercambio cultural, pero Mafalda tiene esa particularidad también de que traspasa todas las fronteras y todas las grietas, porque todo el mundo se siente identificado con ella. Así que eso es una cosa muy linda. Esta es la octava escultura de Mafalda instalada en el mundo, estando cuatro apostadas en Argentina, dos en España y una en Venezuela, lo que amplía la posibilidad de que más seguidores puedan rendirle su homenaje y cariño tanto a Mafalda como a Quino. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.